Bienvenidos de vuelta al canal, chicos. Hoy estamos con otro vídeo de Fishing Planet del evento de Halloween y estamos con el objeto 4, el amuleto del enterrador. Vamos a leer lo que dicen. Sombras fantasmales se deslizan por las aguas oscuras y una fría niebla cubre las aguas del Tíber. Fue el amuleto del enterrador lo que despertó a los fantasmas de su larga hibernación. Pesca el barbo espíritu y un antiguo tesoro se abrirá ante ti. Atrapa peces espíritus por la noche. Vale, nos daría una moneda de oro, 666 billetes y pececillos pútridos. Nos pide pues eso, que atrapemos 5 barbos espíritu de 5 kilogramos, que cojamos el amuleto del enterrador de la tumba secreta y luego con ello ya nos iríamos al Lone Star. Lógicamente habrá que venir al río Tíber y equipar los ojos muertos en una caña de carpa. Vale, las cañas de carpa tienen que ser cañas de carp fishing, ¿vale? Donde se suelen montar los bolis y los pellets, ¿vale? Para carpa. Y para ello vais a necesitar pues todo esto. Vais a necesitar anzuelos de carpa, el puente de línea de carpa, ¿vale? Y todo esto. Y la caña, que sería lo más importante. Si no, no podemos equipar estos ojos. Los ojos muertos. ¿Vale, chicos? Así que nada, este cebo pues igual se consigue tirando de calabazas y de lápidas por todos los mapas donde están las calabazas y las lápidas del evento. Así que nada, chicos, vamos allá. Vamos a pescar de noche, supongo que será de noche. Claro que sí, como todo. Bueno, pues ahí tenemos el primero por fin, chicos. 6 kilos de barbo. 6 kilos, casi 300. Ahí tenemos otro, creo, chicos. Hay que tener paciencia. Ahí está el segundo. Vamos a marcarlo para verlo.
Ahí tenemos el tercero. El cuarto. Nos quedaría uno solo. Y ahí tenemos el último. Perfecto. Casi 7 kilos. Vale. Bueno, vamos a ver porque he visto una luz. No sé si la tumba secreta estará por esta zona. Vamos a averiguarlo. Vale, la tumba secreta está aquí, ¿vale, chicos? Justo enfrente de donde estábamos, ¿vale? Se ve. Vale, vamos a cogerlo. Ya tenemos el amuleto del enterrador. Vale. Bueno, chicos, vamos a Lonestar. Bueno, nos dirigimos a la piedra druida. No, pues ahí está. Ahora estamos con el objeto 5. Se ha desbloqueado. Vamos a ver, objeto 5 colgante contra el mal de ojo. Atrapa a los catanes monstruosos que han reaparecido en las aguas para conseguir el sello. El colgante contra el mal de ojo. No olvides abastecerte de golosinas, ratones muertos, ojos de cerdo y pececillos pútridos. Vale, nos darían 666 billetes, una moneda de oro y pan agrio. Así que nada, chicos, lo dicho, por aquí dejamos el capítulo de hoy. Si os ha gustado, apoyadlo con un like. Y nada, chicos, nos vemos en próximos vídeos de Fishing Planet del evento de Halloween. Hasta la próxima.